es que el IRTV pertenece a todos los peruanos. No es un canal específicamente del gobierno de turno. El régimen laboral peruano opera bajo un modelo mixto de estabilidad laboral, pues para algunos supuestos se ordena la reposición en el empleo y para otros el pago de la indemnización. Y es que el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 0397-TV, en adelante, regula el despido. Sin embargo, en la norma solo ha considerado regulado expresamente el despido arbitrario, el despido nulo y el despido indirecto, cese por hostilidad. Por otro lado, la jurisprudencia ha desarrollado el denominado despido incausado y el despido fraudulento, los cuales han sido creados mediante sentencia del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad exploraremos el supuesto del despido arbitrario establecido en el texto único ordenado de la LPCL a que he hecho referencia. Definición del despido arbitrario. La definición del despido arbitrario se encuentra en el artículo 34, que define a este tipo de cese de la siguiente manera. Artículo 34. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar está en juicio el trabajador, tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38 como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. De la lectura de este artículo se ¡Exitosa! desprende fundamentalmente la característica de un cese por no haber expresado causa o no poderse demostrar en juicio. El típico caso de un despido arbitrario es cuando una empresa considera tener la convicción respecto a la configuración de un supuesto de falta grave, pero no emplea los medios legales establecidos para proceder con el despido. Así el empleador evita la ejecución de procedimientos establecidos y vulnera el debido proceso. Así, esta configuración del despido será observada por el trabajador como una salida abrupta del puesto y denunciada ante los medios administrativos como SUNAFIL o incluso judiciales. No debemos confundir al despido arbitrario con el despido nulo y despido indirecto. Por un lado, el despido nulo tiene una regulación de acuerdo al artículo 29 del texto único ordenado de LPCL bajo supuestos específicos. Luego, el despido indirecto está determinado en los supuestos de hostilidad laboral en el artículo 30 del título ordenado de la LPCL. Despido incausado. Este tipo de despido originalmente surge cuando el Tribunal Constitucional estableció que se podría solicitar la reposición mediante la acción de amparo por afectación al derecho al trabajo, concretamente en un caso de despido arbitrario. Así el TC, el Tribunal Constitucional, estableció en el caso recaído en la sentencia 1124 del 2002 la protección al derecho al trabajo y prefirió proteger este derecho mediante la reposición, sobre todo sobre esto en la sentencia 978 del 2001, caso Llanos Huasco, se precisó que se produce el despido incausado ¡Exitosa! cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta de la labor que la justifique. De este modo, el TC consagró la interpretación amplia del derecho al trabajo, en virtud del cual éste se extiende a la protección del empleo, admitiendo la pérdida del mismo únicamente cuando medie una causa justa, legalmente establecida y debidamente comprobada. Conforme a esta concepción, el derecho al trabajo incluye el denominado principio de causalidad cuando opera respecto del momento extintivo de la relación laboral, radicando en la exigencia de respeto a este la eficacia de aquel derecho. Conclusiones. El despido arbitrario en la legislación peruana es un cese sin causa justa y supone el pago de una indemnización como remedio jurídico.
el caso se demuestre la afectación de derechos en el despido, se puede recurrir a la vía constitucional mediante el despido incausado para solicitar la reposición. Esto es, hermanos oyentes y hermanos televidentes, el despido arbitrario. Y a guisa de información, un conductor de televisión y una reportera del IRTP TV han sido despedidos porque no le renovaron su contrato. Una porque la reportera, porque hizo una pregunta un tanto incómoda a la presidenta, y el conductor de televisión por también hacer preguntas. Es que el IRTV pertenece a todos los peruanos. No es un canal específicamente del gobierno de turno. Muchos políticos, muchos gobernantes han utilizado el canal 7, el canal del Estado, como si fuera, y administrarlo como si fuera su chacra propia. No es su chacra de nadie, es chacra del pueblo y de todos los peruanos. Nos corresponde. Entonces, hay periodistas que se hacen respetar, no son huelepedos, no son entreguistas, no son sobones, piquichones de nadie, sino cumplen con su rol de informar a la opinión pública. Y a estos dos jóvenes, mi solidaridad con ellos, ¿no? Bayón es uno, el conductor, y una dama que es reportera.